Hey chiquillos, buenas noches. ¿Qué dice la people? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? Conchi, ¿cómo estás? Conchi, saludillos, ¿cómo estás? Trinidad, ¿cómo estás? Karen Castillo, bienvenida. Roy, claro que sí, me acuerdo de ti. ¿Cómo estás, mi bro? Hace rato no te veía por acá. ¿Qué dice Perly José? Apenas le había preguntado a Juana Portilla. Andamos acá, muchacho. ¿Cómo estás, Perly José? ¿Todo bien o qué? Hola, bro, hola, bro. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Todo bien o qué? Vos sí voy a jugar Free Fire, muchachos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien o qué, manito? Bienvenido a todos los que van dejando el like, compartiendo el directo. Conchi, gracias por compartir el directo. Gracias a todos los que están dejando la reaction. Bienvenidos, bro. Hemos vuelto a sacar el insanidad del móvil. Hemos vuelto a sacar lo insanidad del celular, bro. Así que, ¿qué procede, muchachos? ¿Estaré manco o qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaré manco o qué, muchachos? ¿Estaré medio manquillo o qué? A ver, ¿qué hay de nuevo, men? Espérame, que yo tenía que girarle algo aquí. Que se me olvidó. Era esto, ¿no? A ver, ¿qué procede, muchachos? ¿Qué tal, Miguel Ángel Bastidas? ¿Todo bien o qué, mi bro? Saluditos, me había bloqueado la cuenta por eso, bro. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me gané por verme primera? Conchi, te ganaste un like. Oh, mentira, no sé, solo entro y lo acarreo, dale. Hoy voy a jugar clasificatoria, muchachos. Hoy sí voy a jugar clasificatoria. Yuli, yo, ¿cómo estás, manito? Bienvenido, mi bro. Hoy voy a jugar clasificatoria, mis chiquillos. Pam, 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 pam. Ey, bro, es imposible hacerle gol a esa chimbada, bro, en serio. Casi que no hago un gol, men. ¿Qué es la intensidad? ¿Cuál intensidad? ¿Cuál intensidad? Uriel, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? A ver, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. No hay nada nuevo, ¿no? Espera, me reclamo eso por iniciar sesión, claro que sí. 700 de oro, que sirve muy bien. Una war. ¿Cómo se llama? ¿Qué arma es esa? Una core. Perdón, que una war. Una war. A ver. Bro, un poco de cosas que literal ni he visto, mano. Pero bueno, creo que no voy a reclamar nada. A ver. Vamos a jugar clasificatorias. Vamos con nuestro personaje acá. Vamos a ver qué procede. Hace rato no juego clasificatorias desde celular. Entonces, pues nada, nos colocamos el águila, nos equipamos y vamos a manquear lo que. Un PvP. Nope, no juego PvP, bro. No juego PvP. David, ¿cómo estás, mi bro? ¿Todo bien? ¿Qué, manito? Bienvenido. PvP por la cuenta. No juego PvP, muchachos. Parece que fuera la primera vez que vinieran, bro. ¿Qué pasa, cachón? ¿Qué dice Juan? ¿Todo bien o qué, mi bro? Saluditos. 30 días, bro. 30 días baneado, mi bro. Apretar varias veces donde quiere tirar, dice. Sí, así funciona. ¿Qué haces? Esta vuelta está complicada. Ahorita reclamó los giros esos. Hola, David. ¿Cómo estás, manito? Soy Oro, porfa. ¿Y qué pasa? García, graba por ese like. David, graba por compartir el directo. Dayana. Dayana también me tiene olvidado, Dayana. ¿Por qué tan perdida, Dayana? ¿Por qué tan perdida, Dayana? Cuéntame. ¿Por qué tan perdida, Dayana? Esperemos un momentico, muchachos. ¿Por qué tan perdida, Dayana? ¿Por qué tan perdida? ¿Por qué tan perdida? ¿Por qué tan perdida? Voy a hacer una vuelta a la universidad, muchachos. Dios mío. La vida universitario y streamer. No voy a poder, bro. Me está llevando todo. Canción ese, Miguel. Está un poco cansón, Miguel. Si sigue, te voy a banear, bro. Legarda, ¿qué hice, mi bro? ¿Todo bien o qué, manito? Si sigue así, ¿una baneadita o qué? ¿Una baneadita o qué? Si sigue así. André Lara, gracias por compartir, por ese like, mi bro. Saluditos. ¿Cuál perdía? Claro que sí, ya no viene a mi directo. Dígame, ¿qué le hice? Ya no viene a mi directo. Dígame, ¿qué le hice o qué? ¿Qué le hice o qué? No, que tengo un blando aquí y eso. Dame mod, bot. Digo, ¿quieres mod? Danilo Vergara, ¿cómo estás, mi bro? Te apoyo, bueno, bro. Pero no va ni, no soy intenso, bro. No soy intenso, mano. Por intenso. Se ganó la baneada por intenso. Se baneó la baneada por intenso. Muchachos, hace rato no juego en celular, men. ¿La manquearé o no la manquearé? ¿Qué dicen ustedes? El fin de semana no vine porque no tenía wifi. Y datos, ¿qué pasa? No puede entrar por datos. Ojalá haga bulla, vamos a hacer bulla. ¿Hago más bulla o hice mucha bulla? A ver, ¿cómo estás, mi bro? Luis, gracias por ese like, manito, la buena. A veces me paso yo de bobo, ¿sí o qué, gente? A veces yo digo, qué bobo soy, bro. Pero bueno. ¡Ay, no puede ser! Estoy muerto, muchachos.
No me quiero ir, señores. Zar. A ver, Remero. Primera partida. Tenemos, ¿cómo se llama esta arma? Una bisón. ¿Qué puede hacer una bisón, muchachos? ¿Qué puede hacer una bisón, muchachos? Una bisón. Bro, mis dedos están todos chuecos, men. Se lo juro. Están todos chuecos. Los datos no me servían, hombre. Solo tenía WhatsApp. Sí. Diga que no quería venir, más bien. Y yo le creo. Mañana le llegan las estampas. Mañana me llegan las estampitas. Sí, señorita. Mañana me llegan las estampitas. Mañana me vamos a abrir otra cajita del álbum del mundial. ¿Les parece o qué? Mañana abrimos otra caja del álbum, muchachas y muchachos. A ver si completamos. ¿Qué país quieren que complete, bro? A ver, ¿qué país quieren que complete? El único que he completado ya es de Gales. En la selección de Gales. Ya me falta muy poco. De Ecuador me faltan muy pocos. De México también me faltan pocos. De México me faltan pocos. A ver, este niño rata que quiera, a ver. Venga. No, mentira, bro. Creí que tiene un arma más buenarda, bro. Y que con Skyler, bro. ¿Cómo lo ven? A que no se le esperaba, mi bro. ¿Cómo la vieron ahí? Levantada mira con famas. Levantada mira por famas. 593 de Ecuador, dice. ¿Cómo hace 593? ¿Cuánto la caja? La caja me salió en $70. Pero recuerden que esa caja me la regaló Lázaro. El compa Lázaro. Entonces, nada. Hay que aprovechar. Qué insano, loco. Oliwis Rochi, ¿cómo está Rochi? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo está Yareni? Gracias por compartir el video. Sean como Yareni. Yareni llega, deja like y comparte de una, muchachos. No pueden ser como Yareni. ¿Por qué no pueden ser como Yareni, muchachos? Asesinato doble. Dios mío, bro. No sé ni qué estoy haciendo, mano. Dame esto, por favor. Y dame esto, por favor. Please for me. Bueno, vamos bien. Dos kills, ven. Algo tranqui. Algo tranqui, bro. María, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien o qué? Camilo, ¿cómo estás? Danilo, ¿cómo estás, mi bro? Saludito. Yo soy humilde. Tú eres humilde. Eres humilde. ¿Cómo va la universidad, bro? Ahí vamos, men. Sufriendo, bro, porque no tenía... Literal, estoy sufriendo ahora mismo. Pero no, espérenme un momentico hablando de eso. Pum, puro, pum, 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 puro, pum, pum. Ahora sí, dos kills, yo no hago ni una. Dicen, no, hombre, si de malo eres, bro. No valoran, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Dayana? Hola, Sergio, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos. El de Colombia complete, por eso no lo leí, Conchi. Es que lo leí, lo vi, pero no lo quise leer, Conchi. ¿Tú crees que yo lo leí, pero no lo quise? Lo vi, pero no lo quise leer, Conchi. ¿Por qué me estás tirando la cele? ¿Por qué me estás tirando la cele? Cruz, ¿tiene gente? ¿Dónde tengo gente, bro? Para matarlo. Todo bien, yo creo que casi que será imposible llenar ese libro. Porque por ahí vi que el Joao, el cuñado de Cosio, se ha gastado casi 3 millones en cada sobre. Uno lo completa. Pero es que ellos tienen plata para sacarla. O sea, se han gastado en sobre, Rochi. En sobre, ¿sí me entiendes? Comprando cajas y pueda que en la caja no le toque la que le falta. Pero si uno puede intercambiar, uno las puede intercambiar. Uno las puede intercambiar con otras personas y pues la arma normal. Yo saqué los más difíciles que eran de sacar, que era Messi. Messi, Cristiano y... Sí, Messi, Cristiano. Creo que son las más anheladas y yo las saqué. Entonces, pues... Yo los otros no sé cómo mirar. Ey, Cataño, papi, gracias por compartir el directo, mi bro. Yo creo que es de suerte, dice Conchi. Sí, es de suerte. Igual, eso detecta. Este man tiene plata, tiene para gastar. Vamos a hacerlo difícil y esa... Diga como la vuelta que dice Rodman, papi. ¿Todo bien o qué, mi bro? Ese libro es una estafa más grande que Garena para sacarle plata a los bobos. Yareni, me está diciendo bobo, Yareni. Me está diciendo... No, es que la caja que me llega mañana me la regalaron. La caja que me llega mañana me la regalaron. Bye, Trinidad. ¿Por qué te vas, Trinidad? ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué te vas, Trini? A mí $200 y sin CR7 y Mbappé hay que... Imagínate, Zipin. A mí se gastó dos cajas y no le salió CR7. No le salió CR7 ni Mbappé. A mí en una caja me salió CR7, Mbappé, Cristian, CR7, Mbappé, Messi... Luis Suárez. ¿Qué más me salió? Me salieron los buenardos, yo diría, en esa caja. Esa caja estaba buena. Sean Fuentes, papi, gracias por compartir el directo. ¿Qué te diré? Yareni, dígalo con confianza, Yareni. Bro, estaba viendo a Juana y uno me tiró los perros. Es que tiene perla, Ríos. ¿Cómo no te van a tirar? Más a pesar que eres mujer.
Broma, caras, quiero subir a platino. Entrale, bro, ahorita, para que juegues conmigo. Chicos, vamos por esas 100 reacciones, ¿vale? Vamos por esas 100 reacciones. Neymar también. Me salió Neymar. Me salió Neymar. Coutinho. Y justo rompí la de... O sea, miren cómo me doy el lujo de romper la estampa de Luis Suárez, muchachos. ¿Cómo la ven? Me salieron... Miren que en todos los ojirrasgados de... Eso es Japón. Chicos, yo pensaba que en Japón me iban a salir un montón de repetidos. Con Japón y Corea. Pensé que me iban a salir un montón de repetidos con Japón y Corea. Te soy sincero, bro. ¿Sabes cuántas me salieron repetidas entre Japón y Corea? Dos láminas. Y las dos fueron de Corea. Las de Japón completicas. No me salió ni una repetida. Y de Corea me salieron dos repetidas. En todos los ojirrasgados que abrimos. Casemiro, Pogba y muchos buenos. Sí, sí, eso es lo que me dolió, la verdad. Eso es lo que me dolió. Entonces, yo tuve suerte con esa caja. Esa caja era la buena. Era la buena. Aunque un man de Costa Rica en un solo sobre le salió CR7 Messi y otra dorada que es exclusivo del libro. A mí la exclusiva que me salió fue la de Gaby. Gaby, de España. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Buenas tardes. Buenas, buenas. Jonathan, ¿cómo estás, mi bro? Saludito. Buen directo. O sea, llegas y nada más dices buen directo y te vas. Mujeres. Yo creía que las de Japón eran los mismos. No. Yo también creí que eran las de Japón los mismos, pero no. No me salieron casi repetidas de Japón y Corea. Sino que todos esos iguamares se parecen, pues. Ya abrí free. Hágale, Miguel. Keiner, papi, gracias por ese like, manito, la buena, mi bro. Hey, Keiner, gracias por compartir el directo. Rochi, gracias por compartir el directo. Jonathan, gracias por compartir el directo. Mari, gracias por compartir el directo, Mari. Te dio risa, entonces te están tirando los perros, los Rottweiler, mi bro. Te están tirando los Rottweiler. Los Rottweiler. Cristian, ¿cómo estás, mi bro? ¿Todo bien o qué? Jesse sigue enojada, la verdad, sí. Jesse, de hecho, vino ayer y a dejar de seguir la página. Llegó a mi directo, le dio menojo y escribió sin exclamación followaje. Y decía, actualmente no sigas a ese streamer. Y no volvió. Y no volvió. Tengo que hacer tareitas. ¿Y qué? ¿Las haces después? A la otra invita a Juana. Juana, si quiere jugar. De una. Mi hijo quiere que le compre. Si yo le dije que me pida lo que quiera, se lo compro. Pero esa vaina no. Yareni, pero apoya a tu hijo futbolista. O sea, le gusta el deporte, le gusta el fútbol. ¿Por qué no apoya? Si él quiere el álbum, pues el álbum. No seas mala madre, por favor. No seas mala madre, Yareni. ¿Y Yareni, no? ¿Quién es? Sí, Yareni. No seas mala madre, Yareni. Hola, María Pérez, ¿cómo estás? Saludito. Ahorita entro, dale, David. Dale, manito, la buena. Santana, ¿cómo estás, mi bro? Gracias por ese like, manito. La buena, bro. Bueno, gente, pillen. Tocó dar de baja ese, bro. Tocó dar de baja ese. Envidia de Garu, bro. Yo qué, Mari. Gente en la garita, mi bro. Vamos para arriba, tengo nada más 8 paredes. Tendrá que comprarse una camisa de Héctor Moreno y ponérsela en vivo para que Jesse lo perdone. Yo digo que en la caja que compre me va a salir. En la caja que me viene mañana, yo digo que ahí sí me van a salir un montón de repetidas. ¿Por qué? Por el motivo de que ya casi... Sí me das. Yo creo que en el álbum me van a salir un montón de repetidas. Me van a salir un montón de repetidas en la nueva caja. La que me llega mañana. Creo que sí. Pero ya esas las voy a intercambiar con otras personas. Ya estoy en grupitos de Panini y las voy a intercambiar con otras personas, pues. Las voy a intercambiar con otras personas. Tú eres Garu, pero por favor. Y tú, Puka. Uy, qué pokebola, manito. ¿Este es el granadero o qué, manito? Que tenga suerte, dale, mi bro. Santana, gracias por ese like, manito. Chicos, siento el celular un poco lento, mano, se lo juro. Le actualicé el sistema operativo. Tengo que iOS 14, iOS 16. iOS 16. Pero lo noto como lento, no sé, raro. O será porque no llevaba rato, porque llevaba rato sin jugar. Porque llevaba rato sin jugar en celular. Puka, quiera Garu.
Tome. Bueno, no sé qué hacer. Me tengo miedo de perder. No quiero perder. Quiero ganar. Eso es pa' infieles, nombre. Han de ser normal una actualización, no. Pero le cambiaron un montón de cosas. Le cambiaron, de hecho, un montón de cosas. Metieron nuevas cosas también. Metieron una... sí, unas cosillas nuevas. Pero se ve raro. La gachanilla pega, da pela palta, dice. Tanto una comenzada. Gente, todo el mundo dejando el like y compartiendo el directico, muchachos. Vamos a ver si ganamos esa partidiña, bro. Vamos a ver si podemos ganar esa partidiña. Creo que el compa de allá lo mataron. ¡Ah! ¡La paré! Menos mal el compa es como malito, men. La verdad, ya me hubiera matado. No le pude levantar la mira, men. Esa sí entra. Esa sí entra, bro, por favor. Hola, Joyder, ¿cómo estás, mi bro? Saluditos. Come fideo. Uca. Te olvido el pelo lindo. Aquí aprovecho el bug yo. Asesinato triple. Solo me queda contra uno. Ah, solo quedo contra uno, bro. Solo quedo contra uno. Si sí, entro, no entro. La Jordi, ¿cómo estás, manito? Drew, ¿cómo estás, manito? Jonathan, ¿cómo estás, mi bro? Saludito. ¿Será que ganamos esa partida, muchachos? ¿Será que ganamos esa partida? Y se le laguea, no creo. Bueno, no se me laguea, sino que está como pegándose. Lo siento como lento, pero es como... por no jugar hace... literal, llevo como... 5 días que no entraba el Free Fire en celular, man. Maté una cucaracha. Yo contra uno. La gana, la gana. Vamos a ver si la ganamos, muchachos. De la rushada. Y darle una granadita aquí al compa. Para que sepa quién manda. Él manda. Pues nada, gente, entre. Código. Que me diga algo, lo baneo de la página, bro. Todo el mundo tiene derecho a cagarla, sí, ok. En ese caso la cagué yo. Tiene derecho a que la a que la sube él. Él mandó, sí, él mandó, bro. Él manda, bro. Chico, espera un momentico, men, que estoy un trabajo a la universidad, bro. Estoy con un trabajo a la universidad, men, y no sé qué, ojalá no me dejen afuera, men. A ver, entren al código, muchachos. Entren al código. La bestia, bro. Bro. Y eso ahorita en clase, uno de mis... me quedé en clase, bro. Dejé el coso abierto. No me había dado cuenta. Bueno, él manda, bro. Sí, él mandó. Rushea, GG. La cagamos. Que el Camilo Blog quiere jugar FIFA, pero que vos lo tiene olvidado. Que se llegue al FIFA. Hace rato no juego FIFA, la verdad. Hace rato no juego FIFA. Código, muchachos. Ahí está, entren. 4783969. Entrenle, bro. Entrenle, bro. Entrenle, bro. A ver, yo sin grabar por este live, mi bro. Ya me dio calor, man. Vamos a jugar FIFA. A jugar el FIFA. El FIFAs. FIFAs. Creo un club pro se pone bien sabroso, dice. No, no quieren FIFA. ¡Ay! ¡Qué calor, men! No, 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 no. FIFA no. FIFA no. FIFA no.
FIFA no, FIFA no, FIFA no, FIFA no. FIFA no, FIFA no, FIFA no, FIFA no, FIFA no. ¿No quieren FIFA? Vamos a meterlo ahí en esa vaina. Vamos a meterlo ahí en esa vaina. Vamos a meterlo ahí en esa vaina. ¿Qué dice? Meterlo ahí en esa vaina. No entiendo, ¿qué dice? Hola, a veces se están escuchando. Diablo, ¿cómo que calor? ¿Cómo que calor se hace frío? Pero tiremos 50 lucas para mañana. ¿Quién juega mañana, manito? ¿Cuáles son los partidos de Champions de mañana? El Barça y el Liverpool. ¿Barça y Liverpool juega mañana? Sí, claro. ¿Cómo que calor se hace culo de frío? Es que apagué el aire y estoy en el cuarto. Entonces, ¿sí? Bro, el grupo de WhatsApp que tiene, todavía lo tengo, sí, bro. Que creé, todavía lo tengo, mi bro. Yo lo tengo, John, papi, graba por ese like, Albert, graba por ese like. Saludito. Barca versus Bayern. Uy, man, ese partido es God. El Bayern versus Barca. Ese pinta. Pinta bueno. 50 el Bayern. No creo, el Barcelona viene muy. No creo que el Bayern se deje ganar. Que el Barcelona se deje ganar. Se me pegó tu internet, bro. Tu internet. Hey, chiquitos, espera un momentico, mano. Que libertad. Prendí directo. El de escuchar directo, por favor. Prendí directo, pero estoy con un ojo, con un. Tengo medio cerebro en el directo y medio cerebro con un trabajo de la universidad, entonces. Hasta que no lo suban, que ya lo van a subir ahorita, no quedo tranquilo, entonces ya. Finitigando los últimos. Ese. Eso va de goleada del Barça al Bayern. Nah, no creo. Ah, el Barça al Bayern. Tampoco que el vaya de goleada, pero no creo que. Que el Barça pierda, la verdad. Dembélé mi religión. Barcelona viene jugando muy bien. Chao, porque después no termino la tarea. Besos. ¿Cuánto que remontó que se vuelve mañana? Sí, Lewandowski la hace. O sea, esa tiene que ser sí o sí la ley del. ¿Qué te iba a decir? ¿De qué la tarea, pila? Pues para ayudarte a hacer la tarea ya. Para que te quedes en la transmisión. Igual no voy a hacer mucho directo hoy. Víctor Rico, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué, mi bro? Te voy al Bayern Múnich. Yo le voy al Barcelona ahora. Se me apagó mi celular cuando dijiste que Jesse llegó. Sí, Jesse llegó a seguir la página. No, no he vuelto, me tiene bloqueado todavía. Tiene bloqueo todavía. Bueno, todavía me tiene bloqueado. Chicos, apenas 53 compartidas. Men, ¿quién compartió, bro? Yo compartí como 15 veces. Los demás. Apenas 53 compartidas. ¿Cuál es esa? Uy, mano, estoy re tieso con los dedos. Jainer Beleño, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? Ari modo juiciosa, Junior campeón. ¿Qué más sigue? Yo con cabello. Dichen la chamaquita, diablo. ¿Será que uno le gana a la Unión mañana? El miércoles, muchacho. ¿Será que uno le gana a la Unión mañana? El miércoles. ¿Ah? Ah, dale, bro, ya te paso eso. Ya te paso eso. Dale, manito, cualquier cosa estamos en contacto. Oba, dame el chance que estoy ocupadito y ya te paso eso, Iván. Te paso captura para que veas. Chablo, el diablo no aquí. ¿Tienes? ¿Sabes cortar cabello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hice cortar cabello? Buen trabajo. Vamos a revivir, pues. Tengo moneda. Vamos a Vima.
Claro que sí. Pues estoy que no voy a clase el miércoles, dice. Vamos para Santa Marta, pues. Vamos para Santa Marta, pues. Ey, Matías, papi, gracias por compartir el directo, bro. Ey, que no me llegó ni siquiera a las 100 reacciones, muchachos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Arriba, tan arriba. Pendiente. Dale, mi bro, ya te paso eso para que te paso la captura para acá. Vale, todo bien. Ya estoy feliz, bro, ya. Ahora sí, soy todo suyo. Ya soy todo suyo, muchachos. Tal vez el primer corte, muchachos. Laura, gracias por compartir el directo. Faltan dos cortes más y ya estamos del otro lado. Ay, ¿qué estás estudiando? Ingeniería de sistemas, mi bro. ¿No tiene más moneda? No, manito, cero monedas quedé. Vamos, faltan. Cero monedas quedé. Vamos a ver si lo puedo curar. Así se lo puedo curar. Ah, ¿qué pasó, Dayana? Ya estamos completos. Córtamelo para donar a la gente con cabello escaso, dice. Lleva mi moral, dice. Vamos a Santa Marta a ver el partido del Yuyu. El partido del Yuyu, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, ¿y tú cómo estás? Uy, manito, ¿quién se le escuchó ese audio? Uy, 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 uy. Guay, Jordi, compae. Me muteé, manito, perdóname ahí. Casi me deja sordo, bro. Al punto de suministro. Menos mal no gasté la para ahí para colocarla aquí. Sí, ven. No la quise poner, la verdad. Es que la, no, no es que no la, no, no, no la quise poner, muchachos. Diana, ¿qué pasó, Diana Patricia? Ey, bro, no sé qué más. Y que comezaño otra vez de técnico, bro, el Junior, men. No hay más técnicos en Colombia, bro, que él. Siempre traen al mismo, men. Ahora lo sacan a fin de año. Traen otro, a mitad de año lo sacan y traen al pelo burra. Va a ser Julio Avelino Comesaña 11. Bro, 10 veces ha sido técnico del Junior, men. 10 veces. 10 veces. ¿Qué hiciste hoy? ¿Hoy qué hice? ¿Hoy qué hice? ¿Hoy qué hice, muchachos? Aparte de valer verga. Creo que valer verga. Entré a clase, estaba haciendo un trabajo también de la universidad y nada, ya, creería yo. Nada, todo bien, Dayana, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo copas. Salvar el corte, sí, salvar el corte, salvar el corte. Puedes decir, ver, así, dije eso. Dije eso. Dije eso. Dije eso. Pido disculpas si lo dije. Chicos, espera un momentico que tengo que hacer algo. Espérenme. El corazón, mucha la manquita. Diablo. Diablo. Espera un momentico, muchachos. Ay, porque no tiene mi cámara, bro. Me cago en todo, men. También oscuro, lo siento mucho, muchachos. Deberían verme acá completo. Diablo. Espera un segundillo. Ay, ya soy todo suyo, ¿vale? ¡El corazón! ¿What? ¿La? ¿No me deja entrar? Creo que está bugueado. ¿Sé por qué no me deja entrar? Está todo raro. Es bueno, acepto tu biscuta. Sí. Que le enseña a Fede. Perdón, perdón. Sí, la dije, pido perdón, la Sígueme. verdad. No, no, no siguen esos malos pasos, muchachos. La dije. Inconscientemente, la verdad. Pensé que no sé, estaba hablando con unos compitas. El Junior le gana a la Unión, sí o sí, digo. Que no es el problema de técnicos, sino de jugadores. La verdad, sí, bro. Donde Junior gane mañana, bro. Ahí sí la roca. Bro, se sabe, men, que en el Junior hay rosca. Los jugadores le hacen la roca a todos. Todos los técnicos, men.
Yo digo que, man, eso ya está raro, men. La verdad, bro. 10 veces técnico. 10 veces técnico. Yo creo que eso está raro, bro. Un lavado de plata ni la más hijo de mama. Yo digo que hay ahí, muchachos. La verdad, yo digo, yo digo en mi ignorancia que ahí hay lavado de plata, la verdad. Tim, traen un técnico, taque, lo sacamos, tan. ¿Saben cuánta plata le tiene que pagar el Junior por indemnizarlo, por sacarlo antes de culminar el contrato? ¿Saben cuánta plata Junior paga cada vez que sacan un técnico? Le pagan al técnico, bro. ¿Saben cuánta plata? Cuando sacan un técnico. En la zona segura. La verdad. Eso hay algo encerrado, bro. Ahí hay algo entre... No sé, men, la verdad. ¿Qué les puedo decir? Un lavado de plata, no sé, men. Aquí están, me sacan mañana. Acusan, no sé qué. Oye, pero si son los char, ¿qué te sorprende? ¿Sí o qué? Entonces, está... Ya es normal. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Nada. Otra vez ilusionarnos con el viejo carecopla ese. El viejo carecotopla. Hasta yo los puedo entrenar y me gano esa plata, dice. Problemas de jugadores, sí, claramente. Claramente. Se ganan la barba, yo diría, o no sé, man, porque está bien raro, loco. O sea, si mañana, el miércoles, llega Junior y le gana la Unión y juega de maravilla, juega Junior, uf, un partidazo. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Hay que, o sea, son los mismos jugadores, cambió un técnico. En 4 días, no, en 4 días no van a convertirse, pues, en un Messi, pues, en un Cristiano Ronaldo. Tampoco, pues. Entonces, ahí sí, el problema es de que le hacen la rosca, man. ¿Qué le puedo decir? Rey de Estados Unidos, sí, soy rey de Estados Unidos. Rosquero, los hijos de madre. Es verdad. Asesinato. Es porque no vas y le disparas a tu madre, bro. ¿Por qué a mí? Capo. Dale, dale, ven. Dale, dale, papi, dale. Ah, te tocó traer compita, ¿sí? ¿O que te tocó sacar? No, qué asco. Si me dices chao, gracias, porque no quiero que te vayas. Hola, bro, soy nuevo a la Rechi. Y tú te me quitas, diablo. Yo creo que ya no le quieren ver la cara al argentino. No sé, es una rosca ahí ni la más, hijo de madre. No te digo que Junior saca más técnico que el Sena. Diablo, el chamaquito, el corazón, una neverita. Enemigo a la vista. Pero me lo llevé, hijo de madre, me lo llevé. Me lo llevé, me lo llevé. Me lo llevé, hijo de madre. El corazón en la neverita. Si ardió soy, muchacho. Ey, no me deja entrar a la aplicación de Bancolombia. No sé si porque soy en mi celular capturando pantalla o qué, pero no me deja entrar, bro. Tengo un segundito. Ya enero código, vale, muchachos. Denme un segundito que tengo que resolver esto. Yo los invito. Está literal, entro y se sale. A ver, voy a desconectar la captura ahora. Capaz hice eso. Fernando Alba, envío 35 orejudo estrellas. Capaz hice eso, no sé. Percho, papi, gracias a ese 35 estrellitas, mi bro. Mil y mil gracias. Haga sala mientras resuelve eso. No es que me toca hacerlo desde el celular. Se cierra, no sé por qué.
te cierra mi... Espérame. Necesito entrar y se sale, ven. Hasta no sé si Bancolombia está caído o qué. O no sé por qué no me deja entrar. Espera un momentico. ¡Qué imbécil soy hablando solo, bro! Soy imbécil, bro, hablando solo, muchachos. Hablando solo. Ahora me toca leer todos los comentarios, bro. Yo creo que desde donde no saludaba. ¿De dónde no saludaba, bro? ¿De dónde no saludaba? Perche, papi, gracias por esas 35-30. No sé si te saludé o no lo escuchaste, bro. Saluditos. Y 6 kills. Hola, Conchi, ¿cómo es el? Sí, 6 kills. Pedro, claro que sí, manito, voy a entrar. No sé desde cuándo no se escuchaba eso, la verdad. Ando culo de lag. Vamos a entrar, soy Perche, papi, gracias por esas estrellitas, mi bro. Hola, mi amor. Hola, Natalia, ¿cómo estás, bebé? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Anda así como hace 3 días, dice. Micrófono, perdón, no se escuchaba. Qué pendejo soy, man. Y hablando solo por leer los comentarios. Y hablando solo. Y hablando solo. ¡Ey, no, pillen! Pillen que no me deja, bro. O sea, le soy sincero, mira, voy a entrar a la aplicación y me cierra. Entro y se cierra. Entro y se cierra. Entro y se cierra. Creo que es problema. No es un problema de celular, ¿no? Creo que no es problema de mi celular, no. Porque, miren, se cierra la aplicación y no sé por qué. Está todo raro. ¿Esa foto qué? No escucha mi fondo. Está bonito, ¿no? Estoy guapo. Estoy guapo. Listo, ya, cerramos el WhatsApp ese y ahora sí soy solo suyo, muchachos. Ahora sí, es la aplicación, elimine descarga. Es la... Tiene que cambiar de celular, ya no sirve. Desinstálalo, instálalo. Ya es falla la aplicación, vuélvelo a instalar. No creo. Me va a tocar volver a instalar. No, no creo. Me invitaré a entrar, Diana. Ya miraré eso después, ya. Ya miraré eso después. Necesitaba enviar 32 millones, entonces ya lo envío mañana. La verdad. No me dejó enviarlos hoy, entonces ya los envío mañana. Ojalá tuviera yo 32 millones. ¿Eh? Pues pucha, ahora estuviera rico, multimillonario. No, no la vuelvo a instalar. No, no creo que sea eso. Capaz y reinicio el celular y se arregle. Jordi, papi, la buena, bro. A ver, Fercho quería. No está Diana. Diana, entre pues. Entre pues. Cuando te diga, ya entro normalmente a la mía. Cuando te diga, yo entro normalmente a la mía. Capaz una reiniciada del celular vale, pero ahorita la reinicio después de que termine directo. No, ahora. Código 5195269. Entrenle. No, no le sale. Nuevamente solo hago ratos y ya. Solamente borro los datos y ya. Me voy, ¿por qué? A mi novio no me quiere. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Cómo que no? A ver, vamos a ver si el truco UC funciona. Borrar los datos y ya.
¿Cómo se borran los datos de una aplicación? No, lo borro los datos, me toca meter la clave de nuevo, men. No, dejemos así, bro. Me toca meter la clave de nuevo y no, mano, yo no quiero que me desbloquee mi cuenta de Bancolombia. La aplicación. Luego después, yo creo que con una reinicia ya se arregla. Yo creo que con una reinicia ya se arregla eso, muchachos. No voy a... Datos de caché. Jonathan, lastimosamente iPhone no guarda datos de caché, bro. O sea, no es como en Android que yo puedo borrar los datos de caché y ya está. En iPhone, para borrar eso tengo que desinstalar la aplicación y volver a instalar. En iPhone no guarda, no es como que yo entro a la aplicación, borro datos de caché y ya está, no. Acá tengo que borrar la aplicación sí o sí para borrar esos datos de caché. iPhone no te permite entrar a esos datos. No me quieres, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso? Serio, ¿cómo estás, manito? ¿Todo bien o qué? O revisa si hay actualización. Esta puede ser otra, también puede que haya una actualización para iPhone y eso, entonces no lo aviso. No lo aviso. Esa pinta que tuve esta que tiene el juego está bacana. Sí, está buena. Me voy insano. No, me voy fachero, me voy bien. Se me cayó un ídolo, ¿por qué? Pero me mutió. ¡Oh, Jordi! ¡Tenía que cule bulla, compadre! ¡Tiene huevo! Tenía cule bulla. Battle Royale, el estilo de la batalla. ¿Y por qué no? Ah, estoy muteado. Hola. Prende. Buenas noches. Buenas noches. Por las noches. Buenas. Hoy amanecimos rico, sabroso, delicioso. Cruz, los archivos de la macro al pecho de lo que tiene Cruz, dice. Que no literal, yo también lo muteé. Sí, tiene una bulliza el solo. Ah. ¿Cómo vamos, Dayana? ¿Todo bien o qué? Todo bien, ¿tú? Todo media. ¿Qué? Todo media, eso es un saludo aquí en la cosa. Uno saluda aquí. Ah, sí, de hecho uno saluda así en la cosa aquí. ¡Ey, qué! ¡Todo media! Eso es un saludo aquí en la cosa. Que confirmen los coseños que están en la transmisión. Ya que no es inventado mío. No estoy inventando, así saludamos acá. Bueno, cuando nos tenemos confianza con la persona, pues. ¿Por qué no me invitaste? Porque no estás conectada. ¿Cómo te voy a invitar? Si no estás conectada. ¡Juanagamín! ¿Cómo estás, Juanagamín? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estamos? ¡Ah, qué me hizo host! Bienvenido a toda la people que viene de parte de Juana, ¿eh? Saluditos. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por venir a mi transmisión. Probablemente sea más malo que Juana, pero aquí hacemos el esfuerzo de dar un buen contenido, muchachos. Así que... No me insulten, no me traten mal, no me hagan sentir mal porque lloro, soy muy sensible y la verdad se me salen las lágrimas en directo y a veces lloro. Entonces eso. Trátenme con cariño, ¿vale? Sufre de depresión. Sí, sufrimos de depresión, por depresión. Todo lo... Me encuentro sentada, bro. Ah, bueno. Después de que no... Sentada. Ay. La mi rey, ¿qué dice Santiago? ¿Todo bien o qué? ¿Cuánto gastaste en el giro, en el buzo? 900. 900 diamantes. 948 creo que fue. No, yo no me olvidé de 38. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey, yo puedo hacer ese doblaje, ¿no? Pintamos toda la casa. Sin dejar caer una sola de una gota de pintura que no sea. Bro, ¿qué rayón eres? ¿Rayón eso has tenido de mi bro? ¿Cómo? Nosotros solo pasamos en TikTok, digo. Epa. Solo TikTok.
nos sabemos todo ya de esto. Ay, se me subió el ping, ¿o qué? Permanezcan juntos. Pana, Dayana solo se ríe, no habla, pero se ríe. Sí, la que sola se ríe de sus fechorías, ¿se acuerda? Dicho por la Biblia. Dicho por la Biblia. Dicho por la Biblia. La Biblia. ¿Ya es para esto? No. Gracias por recordarme. ¿Qué es lo que es, Santiago? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien o qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te sale mejor? ¿Sí me sale mejor? ¿Qué es esto? Tiene que gritarlo con más fuerza. Sí, que me quedo, después me quedo... Me voy a la garganta. Pintamos toda la casa. Ey, no llevo ni una kill, man. No quedamos con nadie. Nadie ha hecho kill, tranquilo. Ah, bueno. No me pongo mal. A ver, ¿cuántas kills, Dayana? Diga, de una. Para empezar, 6. ¿6 kills? ¿Más de 6 o 6? 6. O sea, 6 es arte. Si tengo... No, ¿cómo que 6 es arte? Yo me voy a hacer 10. No, mentira, 6, va. De 6. 6 kills en esa partida, muchachos. 6 kills en esa partida. Tranqui, mi loco. Dale, merito. Ahorita me invita David. No, no quiero. Gente, ah, mentira, David. Mentira, David. Ahorita te invito, mi bro. Pintamos toda la casa sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¡Vamos para arriba, que somos! Campero. ¿Qué se hizo? ¿Se fue? ¡No! Me caí. Me resbalé una patita. Estoy abajo, estoy cubierto. ¡No! Aquí abajo hay uno, no. Ey, bro, ¿qué está pasando, bro? Por Dios. Ey, yo no caigo allá, muchachos. Lo siento mucho. Los quiero mucho y todo, pero no. Que no los veo. Ey, gente. Les voy a contar una anécdota. ¿Quieren que le escuche una anécdota mía? Tocadísimo, tocadísimo. Ese que está ahí. Quiere uno. Llega, llega, tumbeo. Ay, no manito, estaba muerto. Parece donde caigo y caen de ahí de una cuadra ahí. No, man. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Grax! ¡Qué pena! ¡Ey, bro! Yo no entiendo cómo chucha mis historias en Facebook. Vienen al bus, que es uno solo. ¿Cómo mis historias en Facebook llegan a 30.000 personas y mis directos no? Espera, yo tenía una vez 3. Cógela, cógela. ¿Mm? ¿Mm? Y revíveme. ¿Cómo es eso? ¿Me explican? Parce, que bacano eso del bloqueo del álbum oculto. Porque este está mejor, miren, pi. Ese, miren ese trucazo, muchachos, que nos metió iPhone. Lo bueno es que Dayana tiene hartas unidades para perder, sí, sí. Compa, me cayó un ángel del cielo. Ese es otro TikTok, muchachos. Cuando me voy para Estados Unidos y preño una gringa, boludo. Voy por 6 meses a Estados Unidos. Y después, pero no me devolví. Compa, me cayó un ángel del cielo. Y una gringa preñada por mí, bro. Los papeles, hay que asegurar los papeles, muchachos. ¿Ah? Si uno preña una gringa y el hijo, o sea, uno se va a Estados Unidos y preña una gringa, asegura papeles, ok, muchachos. O fuera de broma, fuera de broma. Fuera de broma, muchachos. O es joda, o no se puede, o qué. Porque cualquiera se iría a Estados Unidos a preñar una gringa, ¿sí o qué? Percho, si uno preña una gringa, ¿lo devuelven? No, es más fácil de sacar papeles si tienes un hijo con ella. ¿Así es la vuelta? Sí. ¿Y sé por qué no preña una gringa, Percho? Pues, pucha, yo no, ya no me devuelvo. Ah. Te va llegando uno. Solo si se casan. Ah, me tengo que casar con la gringa. Ya voy.
cuidado. Leí todo rojo, Dios mío. No, me llegó alguien a la derecha. ¿Dónde? ¿Contigo? Sí, están arriba, en la L. A la izquierda, allá en esa antena. En esa antena, ahí está marcado. Diablo. El internet. Diablo, esta chamaqueta. De pronto si ya te arreglo la escuela. No, Roche, no ha llegado. No ha llegado. Que me quita. Diablo. Ey, ayer, hermano. Ayer me sacaron. Uy, tenía una uña encarnada. ¿Encarnada o enterrada? ¿Cómo se dice? Ambas, puedo decir, bueno. Tenía una uña enterrada, muchacho. Ay, padre amado celestial, bro. No podía ni pisar, men. Con eso les digo todo. Yo no podía pisar con ese pie, muchacho. Y ayer me fueron a sacar la uña, bro. Ay, mano, yo vi el diablo en cuero haciendo el papure, bro. Yo vi al diablo en cuero haciendo el papure, men. Se estaba riendo de mí, bro. Una uñota como así, bro. Así de... Así, bro. Me sacaron. Ana, literal, mi mamá... Literal. Yo cogí una almohada y la mordí, men. Del dolor. Porque me dijeron, vamos a hacer algo. Me dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a tratar de sacártelo así despacito, despacito, mientras... Pero había la posibilidad de que se partiera la uña. Y si se parte la uña es más difícil porque te queda un pedazo dentro. Por hacérmelo pasito. Y yo le dije, no, saca eso completo que no haya posibilidad de que se parta. Ay, pana. Esa señora me dio sin compasión, bro. Men, ay, yo lloré y todo, bro. Se me salió una lágrima. Hola, Daniela Han, ¿cómo estás? Internet, bro. No sé por qué se me está cayendo tanto el internet, loco. Y eso, men, se me... Literal, bro. No, mano. ¿Y qué le iba a decir? Pero cuando le sacan eso a uno descansa, mano. La verdad, me sacaron esa uña y uff. Descansé, men. ¿Qué fue para coger...? Tal Paco, ¿todo bien o qué? Pero a veces me sorprenden los nombres que ustedes se ponen en Facebook, gente, se lo juro. Tienen una creatividad, men. Paco, eh. Ey, ¿qué dice Lanchero, mi rey? ¿Todo bien o qué, manito? Rato sin verte, Lanchero. ¿Por qué me tenías tan olvidado, bro? Javier, ¿cómo estás, manito? Juan Esteban, ¿cómo estás, mi bro? ¿Todo bien o qué? Caíste mal. Diablo, esta chamaquita. Corazón. Hola, bro, nuevo seguidor. ¿Qué dice Camilo García? ¿Todo bien o qué, mi bro? Saluditos, crack. ¿Cómo está, manito? ¿Dónde? Diana Patricia. Están aquí al frente, mío. Solamente es uno, él mató uno. No, eso era la cabeza, men, es imposible. Ese tiro iba a la cabeza, men. Increíble. Es increíble. Bueno, GG. ¿Y ustedes qué hicieron? Cuéntenme, quiero saber de ustedes. ¿Todo bien o qué? Dame que sienten de conversación, entonces. Hablen ustedes ahí, ¿qué hicieron hoy? Cuéntenme. ¿Qué interesante tienen para contarme? Te hablo, chachamaqueta. El corazón. ¡Dominando! La nuerita. Me están penando. Tú. Diablo, chachamaqueta. El men que iba por 6 kills creo que no hizo ni una. No, Dayana, me robaron 5. Puedes ver en el directo, los tumbé pero no los pude rematar. Eso cuenta.
Yo no hice ni nada porque pasé más allá. ¿Eso cuenta como kill? No. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Chaman, chamanquita, el corazón, la mancha en la neverita. Con esta me canse. Con esta me canse. ¿Qué está cantando? Con esta me canse. El corazón. Ey, espérame, que voy a comprar. ¿300? No. Venga, muchachos. Pero un segundito, ya vengo. Diablo. He vuelto. Pero muchachos, es que me voy a comer algo, a comprar algo, bro. Quería chupar algo hoy. Hoy quería chupar algo, muchachos. Me voy a comprar algo para chupar. Hoy quería chupar algo y me fui algo a chupar. ¿Quién es Doki Hack? ¿Quién eres? Oye, creo que una pregunta me agregaría. Así sabré cuando haces directo, porfa. Ve mi mensaje. Ahí te agrego, bro, pero no sé quién sea. Era el invito, bro. Te hubiste agregado, bro. Código 54-36-169. Entrenle, bro. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué, Michelle? Voy a comprar para chupar, bro. Quería chupar algo hoy. ¿Cómo se llama eso? México creo que hay, ¿no? Candy Ranch. Es como unas barritas de dulce, pues. Unas barritas de dulce. Pues uno ya. La chupa. Wilson, papi, gracias por ese like, mi bro. Saluditos. A ti le gusta chupar, confirmado. ¿A ti no te gusta chupar, van? ¿Michelle? Diana, ¿te gusta chupar, Michelle? Ay, ¿cómo poniendo todos los nombres? ¿A ti te gusta chupar, Diana? Claro. ¿Te gusta chupar? ¿A qué no? Michelle, ¿a ti te gusta chupar, Michelle? Ahora me coloco la lengua azul. Siglo no versus dulce, cierto. Pero no. Candy Ranch. Son ricos. Re ricos. Más raro. ¿Qué? Yo confundiendo. Yo soy. Yo perdón. Yo disculpo. Battle Royale, el estilo de la batalla. Voy a acabar con la lengua azul.
Fíjese, Diana, donde quiera. Bueno, nos vamos para mí. 6 kills, vamos por 6 kills, muchachos. Sí, la vas a hacer porque está por aburrir. Y que no cuenta. ¿Cuánta, pues? 6 kills, voy por 6 kills, fue mal. Mae, ¿cómo anda, Mae? ¿Todo bien o qué, Mae? Mae, mire, ando chupando. No, vamos a morder. La chupino. Porque vamos a concentrarnos. Gracias por alegrar. ¡Ay, mano! ¡Era duro! Uy, pana, con que no te pongas de intenso win cada vez que yo entre a invitarme. Todo bien, bro. Si no te borro, bro. Te borro. Si te pones de intenso en el juego, te borro. Sáquenme TikTok y sáquenme clip lo que quieran, bro. Ser humildad. Pero te borro, mano. Me gusta la gente intensa. ¿Qué? Bueno, ya llevo 2 kilos y te voy a ganar. Tranquilo, bueno, pues. ¿Animo qué? Ey, ojo, pues, ojo, pues, ojo. Ojo, cierra. Lo vi muy bien, muy, muy motivado, pero explotame el barril. Compa, me cayó un ángel del cielo. ¿Cómo juega Cruz One? ¿Cómo juega Lanchero? ¿Estoy o qué, mi bro? ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo sería? Velo, ve. Ese cierre ataque me explota el barril. Compa, me cayó un ángel del cielo. No. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Ayuda! Rumbo al punto de suministros. Me voy a escasear, bro. Enemigo a la vista. Esta caja está abierta, Hay gente allá. Sí, acá hay un carro, Me lo veo. No es posible que se haya ido de cierre, el que está tocadísimo, el que está allá está tocado también. El corazón, la persona me verita. ¿Qué es ahí? Bueno, ¿quién va conmigo? Pues que voy a matar. Modo matón. Modo asesino. Pucha, ¿se quedó sin gasolina o qué? Ah, no. Uy, la mae no saluda tampoco. Mano, no puede ser. La nevenita entonces en verano. La chamaquita. El corazón. Ayuda. Padre nuestro que estás en el cielo. Y con 8 reacciones llegamos a las 100, muchachos. Tienen el aguante, vamos por esas 100 reacciones, pelados. La buena para el que deja el like, muchachos. La buena para el que apoya el contenido, bro. Y para el que no, la mala para él, bro. Ahora se te caiga el nepe. Lista de eliminaciones aceptada. ¿Van a hacker o qué, bro? Asesinato doble. Oh, no, asesinato triple. De verano. Ya lleva 3 kills. Y Diana, ¿cómo anda pendiente de la kill? Ay. Se escucha. Ay. Asesinato triple salió. Está... Asesinato cuádruple. A ver, cuánta. Enemigo a la vista. Se verá. Enemigo a la vista.
Diablo. Pues pucho, no compré, mira, pa. Una hueva. Sí, me va a dar, mira. Laura Magrega, hola Rachin, eres mi ídolo. ¿Qué hice, Raúl? ¿Todo bien o qué? ¿Puedo jugar VR? Claro que sí, mi bro. Claro que sí, mi bro. Compa, me cayó un ángel del cielo. Toro, 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 no, 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 no. Oye, un chico. Enemigo a la vista. Ya tenía. Vero, acá. Thank you. Es muy amable. Así seguir chupando. Enemigo a la vista. Enemigo a la vista. No entiendo por qué mi internet está tan malo, bro, hoy. Creo que es por la lluvia. Enemigo a la vista. Supongo. Enemigo a la vista. Pero se enamoró, ¿qué? La chama. Sí. El corazón lo puse en la neverita. De verano. Tan huevón, si compro la mira por 4, ¿sí o qué? Yo no sé por qué ahorita Puntín no la había comprado. La compré. ¡Ah! Ya huevado, bro. Ni me di cuenta. ¿Dónde anda? Pero ya apunté. Yo apunté y vi como que no tenía mira, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Alexander, papi. Está por ese live, bro. ¿Te gusta la voz del Cruz? Pretty boy. Pretty boy, boy. Dominando. Pretty boy, pretty boy, pretty boy, boy, boy. De verano. Compa, me cayó un ángel del cielo. Toro, 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 no, 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 no. ¿Quién es el papi? ¿Cómo es el policía de tránsito más honesto de toda Colombia? ¿Qué se dice? El corazón lo puse en la neverita. Gisela Calvo, ¿cómo es Gisela Calvo? ¿Todavía no qué? ¡Están cazando! Y me di cuenta, bro. O capaz sí, pero no me acordé. ¡No! La EQ. No, bro. ¿Está cubierta? No, ya me mataron. Ah, son los buenos, muchachos, son los buenos. Uh-huh. Ayuda, que son los buenos. Pues están a 700 metros, Diana. Capturando. Yo sí creo, ¿ah? Yo sí creo, Q. Escucho. Compa, me cayó un ángel del cielo. ¡Gracias! Señora, ¿está jugando con alguno de PC? Yo no. Diana, ¿te mataron? Claro. ¿No ves que estaba solita? Oh. No hay nadie de PC, bro. No hay nadie de PC, bro. Por andarse parado, ya ves. Uh-huh. Nos confiamos. Vamos a jugar un tico. Yo le dije, esto son los buenos, no es para bueno nada más. Me va a hacer un diente. Y bro, miren mis labios, chaval. Dos azules.
Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vamos a creer que te lo. Una canción, ¿no? Crees muy sabia. Acordándome qué canción es. Ay, se lo pone antes. ¿Qué sería de Cruz si no se pudiera revivir como antes? Hubiera muerto. Si no queda, ya no está como en 10.000 puntos. Esta muchacha juega todo el día. Está como en 10.000 puntos, muchachos. Reviva, Cruz, reviva. No tengo moneda. Se va a caer de eso, pues, para así. Mi corazón la puse en la neverita. Hola, Vanessa. Gente, yo. Ahí tienes gente al frente. ¿Dónde? ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Ya saliste de la cárcel? ¿Dónde hay gente? Ahí en... De ahí salió uno. ¿De aquí? Ok, nadie. Diana. Me asuste, Diana. A ver, vamos a comprar un arma de corta, ¿por qué? Quiero, puedo. Gracias. Y me da la regalada gana. Cómpame, cayó un ángel del cielo. ¿Pero qué pasa, crack? Sí, apenas, y me mojé. Bueno, tampoco buena tanta información, Vanessa, pues. Poco, pues. No, un poco, pues. Vanessa, ¿a usted le gusta chupar, Vanessa? Compa, me cayó un ángel del cielo. Tú venga, te quedamos con una escuadra. Voy. Ahí puede estar lloviendo por eso. Se mojó. No tiene sombrillita. Compa, me cayó un ángel del cielo. Tarataran. Michael, ¿cómo estás, mi bro? ¿Todo bien o qué? Si de chupar se refiere a beber, sí. No, chupar, así. Están chupando unos dulces. Me quedamos contra dos. ¿Y dónde queda? Ni idea. Ya, ahí está, ya sé dónde están. Acá están. ¡Auxilio! Porque no usa iPad, bro. Porque... Está haciendo el pasito de... ¿Está qué? Soy bueno, bueno, empecé el celular, bro. No necesito eso. ¿Ves? Churo. Lo ese chabón que tenía, bro. Tenía todo. Estoy bueno en celular, bro. No necesito eso. ¿Dónde estarán los otros? ¿Dónde, Cruz? Aquí arriba. Imparable. ¿Qué pasó todo el día lloviendo? Aquí también pasó todo el día lloviendo. Creo que está lloviendo en toda la parte, en toda Colombia, pues. Me cayó un ángel del cielo. No me gusta chupar dulces, me los muerdo. Ah, le gusta morder dulces. No, este es que este es de chupar, ese no es de morder. Es más que todo de chupar. Seis kill. Les cumplí, eh. Les cumplí, muchachos.
fake kill. Después no digan que el crew no cumple. A ver, que me des un corazón. Yo que hice 6 kills, mija. Ah, ¿para cómo me vio? ¿Cómo me vio? Le dije que eso no contaba porque era de box. Mira, 6 kills la hice. ¿Qué es un candy? Sino que mi primito tiene un contrabando de dulces. No, mentira, es emprendedor. Está emprendiendo en el colegio y vende dulces. Y yo le hago la venta también. O sea, yo le compro. Era empresario. Montó su propia microempresa dedicada a la venta y recaudación de dinero proveniente de dulces. O sea, vende dulce en el colegio. Microempresario. ¿Por qué anda tan apretado el pantalón? Está bueno, ¿no? Está bueno el pantalón. Hola, César, ¿cómo estás, mi bro? Está bueno el pantalón, ¿no? Hablaste feo ahí, ¿cómo así? ¿Te escuchas feo? A la venta de dulces para la recaudación de dinero. Y yo, como dije, a la venta y recaudación. Recaudación de dinero proveniente de dulces. ¿Cómo es? No, está bien. Ay, qué presa Vanessa siendo profesora, mano. Una corregidiza que le cae. No, antes estaba mal dicho. La venta y recaudación de dinero, exactamente. No vende, no vende y recauda dinero. Ah, pues sí, ya entendí. No me, no, ya entendí. Juan Pablo, ¿cómo estás, mi bro? Ya entendí. Ya entendí, hombre. Tienes toda la razón, dije mal. Tengo hambre, dice Rochi. Bien. ¿Usted ya comió? Sí. Los antojos. ¿De qué comí? Fíjense lo que comí hoy. Hoy comí patacón con queso, salchichón y huevo. ¿Ah? ¿Qué era eso? Camilo García envió 75 orejudo estrellas. Las 75 que está regalando Facebook. Gracias por esas 75 estrellitas, mi bro. Gracias, mi bro. ¿Vieron lo que salió ahí? Que Notin no sé qué miércoles. Parece. Thank you. ¿Qué fue eso? No sé qué era. Es que Notin no sé qué arriba. Pues si viera que me quedó el examen en A2. Jue pucha, le fue un poquito mal, ¿no? Mentira, bien, ¿no? ¿Cuánto es la aprobación? Qué rico la mantoja, estaba rico. Ey, Camilo, papi, graba por eso 75 estrellitas. Gente, recuerden que Facebook a veces regala estrellitas. Píquenla ahí. Si no les ha regalado estrellitas, muchachos. A ver, de pronto, capaz se le hace el milagrito, bro. Capaz se nos hace el milagrito, muchachos. Gente, acá abajo. También necesito comer, muchachos. Ayuda. Mal porque tengo que sacarlo en B1. O sea, ¿le toca repetir o qué?
¿Te toca repetir o qué? Oh my. Va uno por represa. Otra skin, me faltan tres, Dios mío, porque le dice Dayani que esa parte más dando cuenta. Que va con lo insanidiqueando. La insanidiqueando, Cruz Hacker, gente, dando hacker. Ay, Dios. No entiendo por qué merga tiene que ser un requisito de grado si lo tengo que sacar en B1. Ay, que no sé por qué, o sea, porque, o sea, literal, está rara. Pues, en mi universidad, requisito es terminar el inglés, no importa si lo paso arrastrado o qué, pero tengo que terminarlo y ya. No importa en qué termine, pues. Simplemente lo hago, lo ya paso. Pero eso está cabrón. Cruz Hacker, la verdad, sí, bro. Oh, sin Cruz, ¿cómo estás, tocayo? ¿Todo bien o qué? Tengo un chicle de sobra, por si alguien quiere. Yo le di de baja al año, no jodas. Van a matar a Matrix. ¿En serio, mano? Macho, ¿cuánto son? Vamos para allá, Cruz. No, no somos tan zona, pero bueno, aquí sacan ellos. Mono de perros. No. Tiene mucho miedo. Cumbeado ya. Asesinato cuádruple. ¿Cuánto lleva? 5. Ah, lo pararon, el que tumbé ahí. 4. Aquí mismo. Está encerrado, ¿qué? Creo. Pues no me dieron la kill. Ir a hacer comida, va, y dale a Vanessa. ¿Qué vas a hacer de comida? Es la tercera vez que me cambio de carrera. Ah, no, papi, pero eso no sabe lo que quiere, pues. ¿Qué carrera lleva? Lista de eliminaciones aceptada. Acabé de subir a heroico, epa. ¿Cuándo se reinicia la decla? En octubre. Ven, cierra, ven. Por favor, le falta todavía. Mi historia tiene chance de llegar ahora mismo. El 9-10 se reinicia. De buena. Con la nueva actualización. Ni sabía que había actualización. No, por eso está, ya está también en el chat. Por eso no. No, no sabía. Dos, esta será la tercera, electrónica y sistemas. Pero qué te gusta, tío, o sea. Pero es que, mano, para retirarse ya hay tres carreras. Pues pucha, bro. Lo tumbé de la pared blanca. Dominando. No, ayuda, auxilio. Está tiro, oh, no puede ser. No sé por qué se está. ¿Dónde se para? Cómpame, cayó un ángel del cielo.
A mí le gusta estudiar, epa. Revive, bro. Buena, compa, que revive. Buena. Aunque lo vayan a pelar. Yo tenía moneda, pero... Yo porque perdí el año. Pero yo este año estuve estudiando administración de empresas. ¿Estás que en 11 o qué? Yo apliqué para sistemas, pero en otra universidad. ¿Pero por qué no te gusta? Dices que no te gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿Qué? ¿Los números, cálculo, matemáticas? Pues... ¿Ok? Pero para las matemáticas soy muy malo. Toda ingeniería tiene matemáticas a mí... A... Que da miedo, bro. Toda ingeniería tienes que saber, tener muy buenas bases de matemáticas. Porque en la ingeniería... Lo que prima son las matemáticas, los números. La universidad pública es una en cuanto a materia. Mejor trabaje para pagarme lo privado. La matemática es muy maluca. ¿Pero sabes qué es más maluca, bro? ¡Ayuda! ¡Cruz! Voy por pico. Hay gente arriba. Sí, aguanta, no es acá. A mí me da sueño todo lo que tenga que ver con números. Por ejemplo, yo en mi carrera, ingeniería de sistemas, yo vi números hasta sexto semestre, vi números que daban miedo. Hasta sexto semestre. Estos séptimos semestres vi números a miedo. Números. No, se me subió el pin de nuevo pa... ¿Qué fue? Me cayó uno. Me roba, ahí se tiene bala. ¡Ay! Tiene bala. Al frente, salga de ahí, salga, entre. ¿Cómo me remata? ¿De dónde? ¿No vi? Se ve el directo, qué asco. Sí, se me está cayendo el directo un poquito. Vas en sistema, sí, manito. Estoy en ingeniería de sistemas. Voy en décimo semestre ya. Ya prácticamente estoy acabando. ¿Quién va a decir, bro? Soy ingeniero de sistemas, ¿sí o qué? Ingeniero de sistemas con énfasis en jugar Free Fire. Ingeniero de sistema con énfasis en jugar Free Fire. Ah, muchacho. Compa, me cayó un ángel del cielo. Buena, Diana, buena. ¿Cuántos semestres son? Son 10. Imparable. Bro, no entiendo por qué, guacho. Se me cae el internet por ratos, man. Se me cae el internet por rato, man. Cosa que no entiendo. Ahora es que haga un puente y lo haga mal. ¿Yo? Ingeniero de sistemas, bro. Yo no hago puentes. Yo soy el ingeniero de sistemas hace como 15 años, pero me lastimé la rodilla. Hey, Jimmy, ¿qué hice, Jimmy? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo los partidos de mañana, Jimmy? Pidme. No, te manda también tienes.
Ompa me cayó un ángel del cielo. Revolución. Ah, yo era en sistema, no es normal. No entendí, bro. Que he perdido. Me perdí. Me perdí, mi bro. Esta sí. Esta no. Esta sí. Esta no. No tengo guardacruz, así que. Olvídalo, la verdad me perdí, bro. Pamechu se llama. ¿Y qué de la vida de Pamela? Hablando de acá el nombre. La gana, la gana, la gana, la gana. Ahí está. Racha de asesinatos. Suerte, ¿ves, Cruz? ¡Qué suerte, güey! Usted dijo que me iba a dar algo por ganar. ¿Qué? Usted dijo que me... que le iba a dar algo por ganar. ¿Cuándo dije eso? Sáqueme clic y le muestro. Y le digo si es verdad. No. I see you all. I see everything now. Tienes que dar esta para playa. Esta sí, esta no, esta chiri chiri chintu no. Esta sí, esta no, esta... Gente, me quedó gustando los candy rolls eso. Candy crush. Voy por otro, ya vengo. Esta sí, esta no. Y un ángel del cielo. Natalia estaba jugando. Natalia, voy a invitar. Estaba jugando. También dice: invítame y te vas a jugar. ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo te invito si estás jugando? Battle Royale, el estilo de la batalla. ¿Quieres chupar o qué va, Natalia? Ando un Candy Rey. ¿Quieres chupar, Natalia? Ahí no hay Candy, Rochi, no venden Candy. Compa me cayó un ángel del cielo. Y es donde quiera, Diana. Ok. Tan ricos, men. No, no por observatorio, pero por la mitad de... La sigo. Que no los veo, así que supongo que ya no los venden. Pues sería muy peligroso. También opinan que están hablando ustedes, bro. Contesto. Voy a seguir chupando así. ¿Quiere chupar, Michelle? Póngalo más para arriba. La puse más para abajo. Ah, no mames.
No mames, doña. ¿Por qué no me está subiendo tanto el ping, güey? ¿Por qué tanto el ping, güey? Está medio rarillo eso. La mañana chupando, sí. Compa, me cayó una miel del cielo. Me cayó una. Chupar, Michel. Chupar es vida, chupar es sabor. Brian, ¿cómo estás, Brian? ¿Todo bien o qué? Gente. Anonymous me dio like. ¿Saben quién es Anonymous? ¿Vieron que decía Anonymous le dio like al directo? Se cayó un muchacho ahí. Ah, muchacho. Bueno. Yo que salió, Anonymous le dio like al directo. ¿Adivinen quién es Anonymous? Arriba, cruz. ¿Tiene pared? Sí. Compa, me cayó un ángel del cielo. Estaba disparando uno, creo que está arriba en el techo. Y eso sirve, buen dato. ¿Cómo va a ser? Ya diga quién, mamá huevo. Pues Anonymous, el hacker. Pues no lo diga Anonymous. ¿Quién dice Anonymous? Pues Anonymous, el hacker. ¿Ah? ¿Cómo la ves? ¡Jessy Patricia! ¡Vuelve! ¡Yeah! ¡El dolor me mata! Jessy, mañana sacamos a tu compilla Héctor. Tranqui. ¿Te parece? Mañana sacamos a tu compita Héctor. Yo le dije, gente. No te quieres morir, bro, no me da el... No había ido por escuchar quién era. Ah, bueno, no hubiera dicho. Está cubierto. ¡Macro, pero revíveme, Macro! ¡Inga su madre, Macro! ¡Estoy aquí abajo tuyo! ¡Macro! Me tiro. Talento, el Macro. Talento. Buena, Macro, buena. Siempre confío, bro. No lo veo, Cruz. Anónimo es Jessy, ¿no? Sí, no es que me bloqueó. Puede ser Anónimo. Anonymous. Hola, Vanessa Patricia. ¿Cómo estás, Vanessa Patricia? Vanessa del Carmen, Vanessa Socorro. Sí volvió, pero en forma Anonymous. Lo está bugueando, no lo va a ver. Ah. ¿Ya lo mataron? No, está por aquí, pero no sé dónde. Pues no sé, salía Anonymous, dio like al directo. Y precisamente el único like que había era el de Jessy. No sé cómo hizo para hacer eso. Vuelvo a romper donde salga mañana. Mano, pero no estaba rentable, Oscar. O sea, me iban a dar otra caja de lámina si rompió una estampita. Que había la posibilidad de que me saliera en la siguiente caja. O sea, yo la idea juego. La idea buena, la cosa fue. El negocio estaba hecho. Bueno, es falso. ¿Por qué es falso? Cuéntame. El negocio estaba bueno.
Hay la posibilidad de que no me toque un Héctor, sino dos Héctor. Entonces, apenas la voy a comprar mañana. Apenas la vas a comprar mañana. No. La voy a comprar. De hecho, ya la compré, me llega mañana. Sino que fui a comprar el domingo y ya no, y no había. Y me dio hueva ir a otro éxito. Entonces la pedí por encargo. Y me la trae mañana. Me la trae mañana. Mañana martes. Y mañana lo abrimos en la noche. Tipo 9 de la noche que termine clase, porque mañana tengo clase en la noche. Entonces, en la noche abrimos la caja. Tipo 9. A las 9 voy a aprender directo, sí o sí, porque. Porque tengo clase mañana. Mañana tengo clase y salgo a las 9 de la noche. Entonces sí. Entonces sí me toca aprender en la nochecita. Pero tengo ganas de hacer directo por la mañana. Por la mañana tengo ganas de hacer directo. No, tengo ganas, dije. Tengo ganas, más no sé si lo vaya a hacer. Ya saben cómo soy yo con las madrugadas. Bro, vio que su hermana se cortó el pelo. Sí, güey. Estaba cerrando ciclos. No sé qué ciclo estará cerrando, pero pues... se corta el cabello. Está bien loca. Bien crazy. Pero bueno, que ya se lo cortó, ya que le puedo decir uno. De verdad, Jessy se enojó por una carta en el álbum. Contesto, me fui mucho antes de eso. Me salió Héctor Moreno. Y me dijeron, rompe la carta de Héctor Moreno. Y te doy otro álbum. Y Jessy me dijo, donde la rompas. Donde la rompas, te dejo de seguir, cancelo colaboración y no vuelvo más. Y te bloqueo. Y en efecto. Pero yo no la rompí. Yo no la rompí. La rompió el compita con el que estaba abriendo las cartas. La rompió él. De hecho, yo no lo iba a hacer, pero... bueno. Perdí una amistad, pero ganó una caja de un álbum. Diablo, esta chamaqueta. No prometa porque dice algo y no termina siendo la medianoche más bien. No, pero sí hago en la mañana, en la noche. En la noche hago directo. En la mañana, en la noche vamos a abrir las cajas. Pero ya en la noche sí no me voy a demorar mucho. En la noche lo voy a abrir así rápido. Porque ya pues faltan pocas. Faltan pocas las que me faltan, entonces... mañana sí van a salir un montón repetidas. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Diablo, chachamaquita, el corazón. Jessy, Vanessa puede verlo mañana. Hoy lo cortó más alto que yo. Sí, se cortó literal el cabello como por aquí. Como yo, así como yo prácticamente. Está loca. Pero bueno, ya se lo cortó, ya que ya uno que le puede decir. El corazón. Chachamaquita, este verano. Porque está en directo. Prende directo, mi hermano. El corazón lo puso en la nevería. Ah, sí, prende directo. Da-na-na-na. El corazón. Lista de eliminaciones aceptada. Cago rara, no sé, no. No me acostumbro a verla así con el cabello. Yo es un amor, ojalá mañana venga. Si mañana me sale la Héctor Moreno, juro que si se me salga una, la voy a pegar en el micrófono aquí, muchachos. La voy a pegar en el micrófono. Donde me salga, la pego en el micrófono, bro. Aquí. ¡Ah! En todo el micrófono. A ver si volvemos a tener a la Jessy. Deja miro doble, pensé que era. Deje miro. Dije miro doble, pensé que era usted, bro. Ya quisiera ella parecerse a mí, tener esta belleza. Sapo, papi, que quería rey. Asesinato doble. ¿Qué dijo Navidad o qué va? El corazón lo puse en la neverita. Dije este verano. ¿Quién es ese Pokémon? Ay, así es, sí. Abajo, abajo, abajo.
¡Hola, ver! Sola, sola, solita. Ayúdanos, ayúdanos, Azul. Ah, no, yo lo estoy viendo el PvP, está emocionante el PvP. Jessy, muy insano, no te digo que borras el Facebook. Wey, y la verdad quiero que active el Facebook. Yo creo que lo desactivó. Pero quiero que lo active porque, pues, como desactivó el Facebook, no me salen los clips. Y necesito hacer los TikTok. Grabar, editar los videos para hacer TikTok cuando rompo las cartas y eso. Y no me salen los clips porque Jessy me tiene baneado. Bloqueado, pues. Hey, muchacho. Y podría grabar el directo y todo, pero se van a ver con calidad fea. Necesito los clips para que se vean con la calidad original. Entonces no he podido hacerlo TikTok porque Facebook, Jessy tiene Facebook bloqueado, eliminado. No sé cómo que hizo con ese Facebook, pero lo haya desactivado nada más para que lo pueda activar de nuevo, porque si lo eliminó. Apurre que dice Delvin. Ella sí una vez me dijo, el día que me enoje contigo, güey, voy a borrar el Facebook. Me dijo así literal. El día que me enoje contigo, te voy a bloquear el Facebook. Y ya como no me lo haga Jessy, Patricia. Y sí me lo hizo. Hola. ¿Cuánto porque me saludó? Uy, aloy, papi, ¿cómo estás, mi rey? ¿Todo bien o qué, papu? ¿Todo bien o qué, mi rey? Voy a acompañar a tu hermana, dale, Delvin, papi. Está por pasarte por mi directo. Ya desbloquearon cuando se acabe el mundial, ¿será? ¿Cómo está, mi viejo aloy? Papi, rato sin verte, mi aloy. Bueno, rato sin yo hacer directo también. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cómo van esos turnos? ¿Sigue de día o de tarde? Papi, pero estos manes ya me tienen aburrido, pues. La que anda en la moto. Ay, ¿por qué el defecto se mueve al de detrás? Bueno, gente, vamos a seguir chupando, pues. Qué rico. Ahí ves lo que yo cubro. Los saludos valen una caja de panini, gente. Se te quiere mucho, este, todo de manito. Igual se te quiere, bro. Dije, este verano. ¿Alguien me atropella la moto, Cruz? Papi, pero está muy fastidioso, pues. Salí de ahí, pa. Queda mucha gente, Cruz, aguante, mola. Gracias, ¿dónde tarde? Pero ya con el fin de semana cambia la mañana, ¿usted cómo le va? Mi hermanito aquí dándole, mi bro. ¿Cómo me pega? Descubierto. Me toco una isa. La cagué ahí. Yes. ¿Te cuento? Ayer soñé con usted. ¿Cómo? Uy, ¿qué se cierra allá arriba, bro? ¿No le pueden pegar a yo qué? Te cuento, ayer me soñé con usted y Strong Gameplay. Estábamos en un restaurante aquí en Estados Unidos hablando de la vida. Un sueño más random. Y en la conversación le dije que a usted...
La conversación le dije a usted que no regresa a Colombia, que Colombia está jodidísima, como mi país República Dominicana, él se lo dijo. Lo estoy pensando para hacer culo el sueño marrando. Eso es una señal de que me vaya para el gabacho. Esa es una señal, sí señor. Nos fuimos para el gabacho, muchachos. Amén. Pásame el número de Coyote después. Hola, Conky, ¿cómo estás? Bro, ¿no les pasa que qué raro soñar con alguien que no conocen? O sea, que no conocen en persona, que no han visto. ¿No les ha pasado, bro? Yo me he soñado con gente que no, o sea, con gente que no he visto en persona, ¿sí me entienden? Y cómo uno se lo imagina en el sueño, la cara, cómo uno sabe que se trata de esa persona, ¿sí o qué? Y nunca se han visto. Es algo loco, ¿no? El cerebro cómo maquinea, ¿no? ¿Cómo funciona el cerebro ahí? Gracias, Sierra, gracias, Macro, por jugar, mi bro. La buena, bros. Algo loco, ¿no? Yo soñé contigo, dice Rochi. ¡Ay, Rochi! Te lo juro, mano, hasta le dije, le patrocino una semana de hotel hasta que consiga trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te la va a patrocinar o qué, manito? ¿La va a patrocinar la semanita o qué? Ey, te pillen esa vuelta. Miren lo que metieron en iPhone. La actualización. Pillen. Si uno llega, miren lo que pasa. O sea, uno puede ya personalizar los fondos. Pillen. Taque, taque. Puede tener varios fondos de pantalla al tiempo, bro. Entonces imagínate tú vas. Tan, voy con aquí, tiki. Esta es mi hermana, ¿eh? Voy, taque. No, oh, ya no quiero a ella. Tan, pongo el mío. ¿Ah? ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Cómo la vieron, bro? Está metiéndole duro iOS a los infieles, ¿no? Es una señal divina, dice. ¿Cómo? Bien raro el sueño del... Ey, ¿cómo decir que rescata un compañero? ¿Qué es eso? ¿Cómo decir que rescata un compañero? Compa, me cayó un ángel del cielo. 20 bichitas de esas, Dios mío. Y hoja de ser infiel, mano. Uy, ahora son idénticos. No nos parecemos. Sí me parezco a mi hermana, muchachos. Sí me parezco a mi hermana. Miren, ese soy yo y mi hermana. Yo y mi hermana. Yo y mi hermana. No nos parecemos, güey. Yo y mi hermana. No nos parecemos, güey. La verdad, no. Ni un poco. Los iPhones son para infieles, dice. Sí, son idénticos. No parezco. A ver, Rochi. Conchi dijo que varias veces a donde quiero tirar. A ver, varias veces a donde quiero tirar. Funciona, se obvio que está. Ah, te engañé, perrillo. Te engañé, perrillo. Te engañé, perrillo. No se parecen nada, nos parecemos. Yo no sé por qué dicen que me parezco a mi hermana. Y obviamente no. No. A ver, ¿se funciona la táctica? ¡Ah! Parece que está funcionando la táctica, ¿eh? Tocar varias veces así rápido, rápido. Y ahora me tiro acá, ¡tan! No funcionó. Compa, me cayó un ángel del cielo. Me faltan 30 fichitas. Yo creo que ya mañana lo puedo hacer, ¿no? Mañana ya lo puedo hacer. Listo, código, muchacho. ¿Dónde está? Compa, me cayó un ángel del cielo. La Natalia dijo que la invitara y se voy a jugar o que no la veo conectada. Yo, carepicha, mae. Oye. Hola. Hola. Creo que es Vanessa.
cuenta. ¿Por qué no hablaba? Trombática. Porque tenía un micro apagado, pero no la llamada que me estoy cambiando. 6289369, entrale. Compa, ah, voy a jugar con Chi, si voy a jugar le digo, le invito. Compa Mega y un ángel del cielo. ¿Quién? ¿Qué? Me pregunto. Ah, me estoy cantando, zapa. Pero es que me estoy diciendo que me estoy cambiando. Ya me dejaste un chingo de inseguridad de, y la sí. Vida hecha un desmadre y no, no se vale. Aquí hasta y, que hasta que la Vanessa diga, digo. Ya. Donde ella quiera, donde quiera jugar, aquí no tenemos prisa. Ah, claro que no. Ya, ya lo di listo. Aquí no tenemos prisa, muchachos. Dice que la de crow. O sea, la corona, pues. ¿Cómo se dice la corona en inglés? De crow. Pues está mal pronunciado. La concha es bilingüe, conchi. De crow. ¿Está bien? Ay, yo lo sé, mano. De crow. No, conchi tiene una flojera, mano. ¿Cuál flojera? La gripe que anda. La griposa, todo mundo la griposo. Enemigo a la vista. Sí la recomienda, de Crow. Es que a mí no me gustan, bueno, las series de chinitos así no me gustan porque tengo un problema yo de dislexia, bro, y no logro identificar, pero para mí todos son iguales. Entonces sale un personaje y yo digo, ese es el mismo, será otro. ¿Sabes? Y eso me pasa con todos esos chinitos, con todos esos coreanos, bro. A mí me salen igualitos. Me parecen, se me ven igual. Yo los veo igual, les soy sincero, yo los veo igual a todos esos coreanitos y todos esos chinitos. Porque tienen los ojos así. Para mí todos son igualitos. Eso decía yo, no me gustaba y quedé atrapado, sí. De, a ver. Solo porque me dice eso y me está diciendo que está buena harta. No me copió el nombre. Vicenzo. Me lo mandó a mi número privado. Ahí está, Vicenzo. El del gota a gota. El del gota a gota. Y que huevado yo, bro. Me criaron como 10 personas. ¡Me dio tu número! Y un perro de ranutre me cree que, bro, me presta dinero. Oye, ¿y le filtraron el número? No, es que yo supuestamente creí que lo había tapado y no lo había tapado. O sea, sí se ve, sí lo tapé, pero se veía un pedacito si colocaban pausa en el video. ¿Pisona? ¿Pisona? Sí, Vanessa, está modo pisona. El de la pared tiene barra. Ese es el problema que me pasa a mí con la serie de los chinitos. Por ejemplo, me empecé a ver y que La Casa de Papel Corea. La Casa de Papel Corea, mano, no supe quién era quién, bro. Yo estaba viendo, empezó el capítulo, está el profesor explicando el plan y cuando ya se metieron a la casa, a la casa de moneda, yo dije, ah, jue pucha, ¿por qué el profesor está metido en la casa de moneda? Y no era otro, bro. O sea, son igualitos. Yo no sé cómo hace esa gente. ¿Cómo se llaman los fanáticos esos? Los de BTS, los ARMY. Yo no sé cómo hacen para identificarlo. Rumbo al punto de suministros. ¿Cómo hacen para identificarlo? ¿Están reviendo acá? Ya revivieron.
Son las camisones. Oye, ¿qué preparo de comida, Vanessa? Arroz con huevo. Bueno, esto ya me está ignorando. Qué tristeza. ¿Cómo ignoran a uno, sí o qué? Ya, güey. Los coreanos son buenos haciendo series, mano. Yo pensaba igual. Veo que le tramó bastante esa serie, bro. Veo que quedó tramadísimo con esa serie. La voy a ver. Voy a ver, voy al primer capítulo a ver qué procede. Hágale, mano, la voy a ver. Uy, mano, uy, mano, uy, mano, uy, mano. Uy, 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 uy. Uy, aloy, mano. Uy. Pues, pucha, bro. Nos quedamos pues sordos. Me quedé sin balas. ¿Vemos? Estoy loca. Son dos escuadras. Asesinato doble. Enemigo a la vista. Pero por aquí atrás. Soy de raro yo, gente, ¿sí o qué? Esta rojiza que le metía a ese, ni un blanco, ni un amarillito, y a este que iba corriendo de frente. Me cuesta pegarle un rojo. ¿Cómo va esto, qué? Asesinato triple. Le metí el culo de rojiza a este y el otro. Iba ahí, pégame, bro. Ni uno. El corazón lo puse en la neverita este verano.
Eterano. Necesitan pared. Por... Necesita pared. Sí, no me la aceptó. Porque aquí hay una. Porque hay un poco de gente. Toma. Quedó pared. Llévensela hasta. Diablo, esta maquita. ¿Cuánta cogió, Vanessa? Dos. Yo dejé 15. Sí. Aloy, dele paredes, Aloy. Yo dejé como 15 hielos. Ya, gracias. 25 paredes, tenía 38. Ay, ¿qué pasó? Hola. ¿Me escuchan? Sí, pero está corriendo ahí. Se me pegó el juego. No mames. No sé qué carajo acaba de pasar con mi celular. De lo más raro que me ha pasado, bro, creí incluso que me habían baneado o cosas así. Qué raro, ¿no? Grax. Mi corazón. La puse en la... raro, ¿no? No entendí, ¿me escuchan? Oye, ¿me escuchan? No entendí eso. Sí, 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 lo escuchamos. Me huyó. Sí, menos mal de las paredes que tenían. Lo presentí. No. Lo vi es el Bio Jenkins con el. Hola. Hola, Vanessa. Hola, papi, gana la pez. Yo confío. Diablo, te puse en la... corazón. Puse en la neverita. Este verano. A la vez. Bueno. Se intentó. Diablo, chacha maguita. Este verano. Pues chiquitas.
chiquitos. Como decía mi profesor de química, bro, ácido nitrato, ácido sulfúrico y ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Os quiero mucho, nos vemos mañana, ¿vale, muchachos? Nos vemos mañana. Sé que estoy haciendo pocas horas de directo, muchachos, pero pues prometo hacer más horas en lo que queda, ¿no? Los quiero mucho, cuídense, nos vemos mañana. Bye, bye.